Hola, ¿qué tal? Buena jornada para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de Local Noticias que nos encuentra transitando este martes 5 de febrero ya desde Río Tercero para compartir con ustedes una hora junto a la información local, regional y, por qué no, algo del ámbito provincial, como es lo que vamos a estar abordando hoy en algunos balances que nos vamos animando a hacer los cordobeses sobre esta época de turismo en lo que respecta al mes de enero, que ya terminó. Así que vamos a estar compartiendo también este tipo de información junto a todo lo que hemos producido durante la mañana en la ciudad de Río Tercero. Mañana muy agradable, por cierto, con frescas temperaturas, no como en Jujuy, que ha nevado después de un fuerte temporal. Tenemos localidades con nieve. Esto avizora que estamos frente a un panorama bastante, bastante patético frente a lo que significa este cambio climático. Estamos hablando de Jujuy y estamos hablando de verano. Así que bueno, para tener en cuenta. Lo cierto es que está fresco en la ciudad de Río Tercero, agradable, soleado por la mañana, 26 se estima que alcanzaría la máxima en el día de hoy, 14 la mínima y la humedad relativa del ambiente corresponde al 62%. Estamos disfrutando la música de algo que vamos a estar escuchando en breve en Villa María, en vivo, en Festival de Peñas. Primera Fila es la banda que lo acompaña, este grupo, haciendo juntos Sé que te vas, el tema con el cual iniciamos la información aquí en esta jornada del martes 5 de febrero en Local Noticias. Como todos los días y como corresponde, iniciamos con la lectura de los principales titulares. Fábrica Militar ya es sociedad de Estado, porque pertenece, por supuesto, bajo la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares. Esta entidad, que está dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, por decreto ya es sociedad de Estado desde el día viernes. 500 mil pesos por mes destinado a bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Así lo estipula el presupuesto de este 2019 y fue anunciado por el propio intendente de nuestra ciudad, Alberto Martino. Defensa del consumidor y del inquilino, esta oficina que por algunas denuncias intencionadas, por supuesto, habría pretendido su cierre. Lo hicieron durante un tiempo, hoy fue reabierta sus puertas con horarios de atención y además inaugurando una sala de capacitación. La rifa que organiza el Festival de Jesús María destina un monto interesante en la venta de cada uno de sus entidades y asociaciones. Aquí en la ciudad de Río Tercero, la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján ha sido beneficiada. Artistas locales, festivales en la zona, por supuesto, seguimos en febrero disfrutando de todo el ámbito cultural y allí, por supuesto, se pueden desplegar todos los artistas, los más reconocidos y también, por supuesto, el capítulo que merecen los propios, los riotercerenses. Las vacaciones en actividad, el VEA, por una quincena más en este 2019, en enero, ha mantenido con alegría el entretenimiento, la contención y la evangelización de los niños en el patio del Ceferino Namuncurá, aquí en Río Tercero y también, por qué no, en barrio Parque Monte Grande.
Desde el pasado viernes ya consta este decreto publicado en el Boletín Oficial, que cuenta, por supuesto, con la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través del cual ya se esperaba este recambio, esta conversión que se ha hecho con respecto a fabricaciones militares, dentro de la cual, dentro de lo que es el Ministerio de Defensa de nuestro país, es necesario este reajuste. Así lo han estado explicando, y allí alude en este decreto a la necesidad de la reorganización jurídica que se pretende de fabricaciones militares para poder estar con otras empresas que prestan este servicio para la defensa, en la producción de estos armamentos y cuestiones que tienen que ver directamente ligadas con la defensa, y poder competir de alguna manera a nivel nacional. En este reordenamiento jurídico, comercial, administrativo, cabe esta nueva figura legal, la de sociedad de Estado, como es la actualidad de fábrica militar. Desde ATE, algunos rechazos expresos, manifiestos. Habrá plenario el próximo jueves, y por eso con Damián Albornoz estuvimos compartiendo esta información. Bueno, obviamente nosotros ya teníamos conocimiento de que la intervención buscaba avanzar con un marco jurídico diferente, en este caso una sociedad del Estado. Entendemos que es un retroceso producto de la historia de lucha que venimos llevando a lo largo de muchos años, inclusive dentro de la década del 90, cuando se avanzaba en las privatizaciones. Así que lo único certero que tenemos es lo que ha sido publicado dentro del Estatuto Social, por intermedio del Boletín Oficial, 180 días para empezar a discutir un convenio colectivo para regular todo lo que es el trabajo en fabricaciones militares. Y bueno, nosotros trabajando para que el día jueves tengamos un plenario en fabricaciones y podamos ver cómo seguimos con respecto a este tema. No nos sorprende, porque sabíamos que era la intención que tenía fabricaciones, pero sí claramente entendemos que es un retroceso en términos históricos, si se quiere. Nosotros entendemos que el incremento de la producción, deberíamos recuperar las unidades productivas que teníamos. La verdad que esperemos, no tenemos a ciencia cierta de que modificar el marco jurídico de la empresa, que permita comprar y vender más rápido, signifique realmente un aumento de la producción. Si no hay voluntad política para que una empresa del Estado produzca, es difícil solamente que por una cuestión administrativa lo haga. Acá se han instalado empresas extranjeras en materia de producción para el sistema ferroviario, por ejemplo, que van a ser competencia nuestra. Así que en ese sentido no creemos que vaya atado de la mano. Me parece que si no hay voluntad política para que el sector industrial del país, inclusive las empresas que son de producción estatal, produzcan, la verdad que va a ser bastante difícil. Pero bueno, de todas maneras es una visión que tiene la intervención. Nosotros por ahí sí cuestionamos que no esté incorporada la figura del director obrero dentro del Estatuto Social, que es el único capaz de poder garantizar de que la empresa, gobierno que pase, siga produciendo de acuerdo al objetivo que tiene. Nosotros en el 2005 y en el 2008, entre el 2005 y el 2008, habíamos trabajado con la intervención de Arturo Puricelli en la modificación del sistema jurídico, en la modificación de los procesos de compra, y en la apertura de un nuevo convenio colectivo que quedó trunco, que no hubo voluntad política en ese momento del Congreso, porque lo habíamos tratado de instalar por intermedio de una ley, que realmente es lo que corresponde y no por un decreto. No pudo avanzar y bueno, quedó ahí en mitad de camino. Ahora se vuelve a reactivar con una impronta totalmente diferente, en un contexto económico totalmente diferente, que no es para nada ventajoso para los sectores públicos del Estado. Así que bueno, el panorama es bastante complejo. ¿La mirada es unánime tanto para la producción de metal mecánica como química, o está parcializada? No. Acá siempre hemos trabajado en conjunto, exactamente lo mismo. Por ahí ellos intentan instalar el déficit de la empresa, pero no se hacen cargo de que no regularon, perdón, de que no actualizaron los precios hacía 3 años atrás, y que eso obviamente generó que en vez de tener mayor facturación fuéramos quedando un poco por debajo de las expectativas. Esa es una realidad, así que esperemos poder encontrarle una solución rápida
para que no descarguen, digo, su insensibilidad con todo el tiempo con los trabajadores, donde corten el hilo por lo más fino, y esperemos que dentro de poco podamos generar las condiciones para recuperar todas estas fuentes de trabajo que hemos perdido y que realmente son necesarias. Hoy entras a la fábrica y todo lo que es el sistema de parquizaciones que ellos borraron por completo, la verdad que es decadente, los edificios están viniendo abajo, no están invirtiendo un peso en fabricación y bueno, y eso obviamente es muy difícil. Dentro del presupuesto municipal para este 2019, 500 mil pesos por mes a partir de febrero serán destinados para bomberos voluntarios. De alguna manera se puede resarcir esta situación que vienen padeciendo desde el año pasado a través de lo que ha sido esta quita en los impuestos de las facturas de electricidad y en este 2% que estaba destinado para bomberos y que por supuesto se dejó de percibir. Tras algunos intentos de poder reacomodar financieramente esta situación, finalmente esta es la opción, la que ha decidido el municipio y poder cumplir con esto desde febrero en el pago de 500 mil pesos para el cuartel a partir de tareas específicas que realizan los bomberos para con el municipio en pos de la sociedad. Desde Bomberos no podemos hacer otra cosa más que aplaudir el hecho de que la municipalidad haya incluido dentro del presupuesto 2019 a Bomberos. Vos sabés que desde que se suspendió el cobro del 2%, Bomberos viene sufriendo, por así decirlo, una desfinanciación porque era una importante suma de dinero que ingresaba todos los meses, desde hace ya muchos años, y bueno, no logramos encontrar la forma para que Bomberos pueda seguir funcionando normalmente, dado que pusimos el sistema de aporte voluntario, pero no dio el resultado que nosotros pensábamos. Y bueno, desde la municipalidad, que ellos saben de las funciones que cumple Bomberos y de la necesidad de Bomberos a pleno como hasta ahora, han decidido incluirnos en el presupuesto 2019 y la verdad es que para nosotros es una tranquilidad, ¿no? El intendente expresó tareas muy específicas que tienen que ver con el monto que ustedes van a estar recibiendo a partir de febrero con respecto a los controles en hoja de ruta para habilitación de comercios y otras tareas afines. ¿En qué sería específicamente? Sí, aparte de las tareas inherentes exclusivamente a Bomberos, Bomberos viene desempeñando funciones extra bomberiles, digamos así, desde hace ya mucho tiempo. A esas funciones que, por ejemplo, como trasladar cadáveres que tendrían que ser trasladados con la morguera de Córdoba y sin embargo lo hacemos nosotros con otros vehículos, con todos los inconvenientes que eso lleva a cabo, o ir a retirar un panal de abejas, o ir a ver una persona que se ha descompuesto dentro de su casa y no tiene abono con la empresa de emergencias y darle los primeros auxilios y otras tantas tareas que desempeña Bombero, le vamos a agregar una contraprestación más, que es la de ser una estación de seguridad de la hoja de ruta de la habilitación de los comercios de Río Tercero. ¿En qué consiste esto? Bomberos va a ir a ver la parte de seguridad de los comercios que están propios para abrir y ahí vamos a sugerirle a la municipalidad de que ese comercio o está en condiciones para ser habilitado o directamente que no se lo habilite porque no está en condiciones. Vamos a hacer una estación más de la hoja de ruta de la habilitación de los comercios. Con la seguridad que le confiere a la gente saber que son personas idóneas en el tema de seguridad y en este sentido también descansar en esa posibilidad. Sí, sí, aparte, bueno, la seguridad también de que Bomberos va a hacer las cosas como corresponde y si realmente está para habilitar se lo va a hacer y de lo contrario se le va a pedir que haga algunas modificaciones para que se adecúen las necesidades, ¿no? El intendente expresó un monto de 500 mil pesos a partir de febrero mensuales. ¿Cómo lo recibe la institución con las carencias que están expresando desde el año pasado? Sí, la verdad es que nosotros nos hemos basado, cuando hablamos con la gente del Ejecutivo, en lo que sería el 2% de la energía en el momento que nosotros hablamos con ellos y por eso de ahí surgió el monto de los 500 mil pesos. Eso le devuelve la tranquilidad a la institución y nos permite hacer también una inversión sostenida en el tiempo, una programación de inversiones que para nosotros es muy importante, la previsibilidad de los fondos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir funcionando como normalmente lo hacíamos cuando teníamos el 2%, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho para poder gestionar este monto, ¿no? Si bien es cierto que con el tiempo va perdiendo
por el tema de la inflación, pero va a ser reajustado cada 6 meses. Luego de algunos inconvenientes, algunas denuncias anónimas, como expresó Nicolás Capellini, presidente de ABURT en nuestra ciudad, se ha tenido que cerrar circunstancialmente la oficina con respecto a los derechos que tienen los consumidores de poder hacer cierto tipo de consultas. Y también estamos hablando de los inquilinos. En este caso se reabre en la jornada del día de hoy. No solamente se reabre la oficina con los horarios de atención al público, sino también que se adhiere la inauguración de una sala de capacitación para todos aquellos que necesiten tener conocimiento sobre cuestiones que tengan que ver con inquilinos o dudas que tengan a la hora de los derechos del consumidor. Sí, bueno, el año pasado inauguramos esta Asociación de Defensa del Consumidor y a fin de año, bueno, tuvimos algunas presiones políticas, que yo le llamo, con algunas ganas de cerrar la asociación, pero bueno, con todo el apoyo que hemos tenido de la gente, se ha juntado la gente, algunos asociados, algunos consumidores y usuarios que han venido a solicitar los servicios aquí de la asociación, han logrado juntar más de 5.000 firmas para que no se cerrara esta asociación, siguiera funcionando, porque bueno, venía trabajando muy bien. Así que bueno, todas estas firmas se presentaron allá en Córdoba y de alguna manera se justificó el trabajo y se respaldó el trabajo que veníamos haciendo. Así que bueno, desde Córdoba se nos instó a seguir trabajando, incluso con un agregado este año, que se van a dictar cursos de capacitación, todo relativo a lo que es defensa del consumidor, lo que es todo lo que hace referencia a inquilinos, a lo que es la Cámara Inquilino, porque también junto a esta Asociación de Defensa del Consumidor funciona lo que es la Cámara Inquilino, así que con esta novedad también para este año. En este sentido, ¿quiénes van a ser lo que van a estar capacitando y a quién va dirigido esta capacitación? Bueno, va dirigido no solo a profesionales, ya sean abogados, contadores o incluso gente que está relacionada al mundo inmobiliario, sino también al público en general, a los vecinos de Río Tercero, todo relacionado siempre a lo que es defensa del consumidor y a la parte de contratos de alquiler, para que la gente sepa qué tiene que firmar, qué no tiene que firmar, qué es lo que tiene que leer, qué es lo que tiene que saber sobre los contratos, que ahora la mayoría de los contratos vienen preimpresos y solo hay que completar los datos y la firma, entonces que la gente detecte qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y estos cursos de capacitación, estas charlas, van a estar dictadas por personal de Córdoba, que viene exclusivamente para ello, incluso también nosotros vamos a estar ya capacitados para dictar estos cursos de formación. Nicolás, una vez reanudada esta instancia, bueno, ¿cuáles fueron los argumentos específicos que se utilizó por parte de quién, si se puede saber, para que esta asociación haya tenido este traspié, esta intención de que no funcionara? ¿En función de qué? ¿Cuáles fueron esos argumentos? ¿De ilegalidad quizás? ¿A qué apuntaban? No, los argumentos eran más que todo, o sea, denuncias anónimas, que se hacían denuncias anónimas más que todo contra mi persona, que quizás, bueno, veníamos desarrollando un trabajo muy prolijo y que a muchas personas quizás no le convenía. Incluso hicimos, bueno, denuncias muy fuertes contra grupos empresarios grandes, que quizás sean los que hayan presionado a nivel superior, a nivel político, pues nosotros tenemos autorización del gobierno de la provincia de Córdoba para poder funcionar. Somos una ONG, una asociación, no somos empleados públicos ni funcionarios públicos, entonces quizás se nos presionaba un poco con el tema de quitarnos la autorización para funcionar por todas estas denuncias que eran anónimas y que, bueno, nunca se lograron comprobar, y que con todo este apoyo de la gente de Río Tercero, la gente de allá de Córdoba decidió seguir dándonos el apoyo y hacer caso omiso a estas denuncias anónimas que no tenían sentido. Bien. Nicolás, hoy se reinaugura puntualmente. ¿A partir de cuándo la gente puede volver? ¿Qué horarios va a tener disponible para este tipo de consultas en las necesidades que vaya teniendo de esta índole? Bueno, hasta el año pasado estábamos atendiendo 2 días, que eran martes y jueves, que vamos a seguir respetando los horarios solo por febrero, los días martes de 18 a 21 horas y los días jueves de 14 a 17, pero ya en febrero con otra novedad, que vamos a ampliar
la cantidad de días y de horarios de atención, y con el agregado que nos habíamos comprometido el año pasado con la oficina móvil de la Asociación de Defensa del Consumidor, de ir a los barrios, de llegarnos a hablar, bueno, con la gente, con los consumidores, los usuarios de los distintos barrios, que era algo que nos habíamos comprometido el año pasado y nos había quedado pendiente, así que un día a la semana va a estar destinado para ir a visitar los barrios. Falta la mitad. Te extraño, no hay nada si no estás. Te extraño y me duele la verdad, que sin mí tu mundo es más feliz. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión, y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernízate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Comienza 2019 y para los riotercerenses también es la apertura a un tiempo político diferente. Elecciones, tendremos el espacio en breve nomás, en algunos meses, ya en abril se estarían presentando las listas y por eso van emergiendo distintas figuras, nombres y personas de nuestra ciudad que van haciendo ya pública expresión del anhelo y de la necesidad de poder tomar esta posta, la de ser en algún momento intendente de nuestra ciudad. Uno de esos precandidatos se ha dado a conocer y es Cristian Primo, con quien estamos aquí en Local Noticias. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bien, buen mediodía a todos y gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, arrancó 2019 y las redes, por supuesto, han dado a conocer la intención que has expresado y quizás ha sido uno de los medios más preponderantes para dar a conocer la intención de poder participar en estas PASO. Sí, realmente decís las redes y de la última elección de 2015 acá, en 4 años avanzó muchísimo la cuestión de los medios masivos a través de redes, y esa es una herramienta que, si se quiere, en la última elección se había utilizado ya, pero por ejemplo el Facebook había sido como lo más visual y hoy se le suman otras redes que ya son como muy abarcativas y amplias, desde WhatsApp hasta Instagram, que es como la última gran red así que permite una vinculación. Creo que para bien o para mal, según cómo se las utilice, las redes han democratizado los espacios de publicidad, comunicacionales, de ideas, en este caso, como mencionas vos, político. Muy bien. Esa ha sido, digamos, hasta acá para nuestro espacio la principal herramienta de difusión, además gratuita, en sentido indirecto, digamos gratuita, porque te permite publicar, republicar, que si a la gente le gusta lo puede compartir, y bueno, eso da mucha
visualización al trabajo que estás haciendo. Y también una libertad de expresión de ideas que no te deja, digamos, ligado a una pauta en la cual uno a veces se tiene que andar pensando qué se puede decir, qué no se puede decir, y que también forma parte de este gran juego en el que entramos desde este último tiempo en cuanto a poder expresar y verbalizar las ideologías, y más cuando son políticas, digamos. Exactamente. Se ha visto mucho con, no nombre YouTube, pero YouTube es como uno de los canales que hoy compiten de igual a igual a la televisión, a la radio y a las mismas redes, y bueno, esa es otra herramienta de incorporación nueva que tienen los medios y la masificación de la información política a través de las redes. Bien. Cristian, para conocer acerca de tu persona, tu directa vinculación que tenés con la cuestión de la historia, esta licenciatura en historia te permite tener un conocimiento, como hablábamos recién fuera de cámara, un tanto teórico, y en la cuestión de la praxis es necesario implementar equipos de trabajo, por ejemplo. Bueno, esta vinculación con la posibilidad de ser intendente, ¿tiene que ver con una cuestión previa desde siempre, el anhelo, la intención, el trabajo en política? ¿Cómo se arman estos equipos de trabajo y el modo de seleccionar la gente que te rodea? Bueno, la idea surge siempre, bueno, personalmente, porque me preguntabas personalmente, sí, yo estudié en la UNC profesorado de historia, empecé a dar clases, me vinculé también allí con la conformación del Archivo Histórico de Río Tercero, que hoy no lo tiene, desapareció. Tuve una fuerte vinculación también con la Biblioteca Urquiza en aquellos años, te hablo de 15 años atrás. Eso me llevó a profundizar mucho sobre la historia de Río Tercero, a conocerla, a ver documentos de finales del siglo XIX, de principios del XX, de ver cómo se había conformado políticamente, económicamente y socialmente la ciudad, cómo era su composición demográfica, poblacional, cómo era el mundo del trabajo en la ciudad. Y pude ver conocer muchas cosas de la ciudad, a tal punto que cuando decidí hacer mi licenciatura en historia, la hice a partir de una tesis sobre Río Tercero, sobre el proceso de industrialización, es decir, el polo industrial químico militar de Río Tercero, centrado en fábrica militar, y el epílogo con las trágicas explosiones de 1995. Si se quiere, esa investigación periodística, histórica, de la documentación, de los periódicos, de los libros, te llevan a conocer en profundidad, de manera teórica, como decís vos, en muchos aspectos de la ciudad. Luego también, vos decías equipo recién, todo eso que yo hice, inclusive en mi tesis, siempre hubo gente atrás trabajando conmigo, colaborando, ayudándome, leyendo las cosas que yo escribía, corrigiéndome. No hay nada que se pueda hacer individualmente. De hecho, cuando hicimos los 23 documentales Huellas de la Media Luna sobre la historia de la ciudad, hubo un equipo atrás de eso, trabajando. No era algo que yo hubiera podido hacer solo. Y ahora, en esto, la pasión en cuanto a lo teórico, el análisis político a nivel mundial, nacional, provincial y local, me llevaron a querer involucrarme de otra manera con Río Tercero, no solo desde lo histórico y desde lo artístico, si vos querés, o cultural, por llamarlo de alguna forma, que siempre se me ha vinculado a lo cultural, la posibilidad de una participación, ¿sí? Intentando romper esta tradición que tiene Río Tercero de que los candidatos a lo que sea, candidato a ocupar la mayoría de las instituciones locales y los candidatos a intendentes, los candidatos a concejales, siempre salen de una élite económica y una élite política de familias tradicionales que hace muchos años que van de alguna forma prestando los apellidos y los nombres para ocupar esas listas. No es la idea de nuestro espacio. De hecho, empiezan a aparecer allí porque, vamos, no, una elección y la conformación de una lista no es un mercado de pases del fútbol. Acá uno no va y agarra y dice, hay un jugador en tal club que me interesa cómo juega de 9 y lo incorpora. No se trata de eso. Se trata de las propuestas y de las ganas de hacer algo por la ciudad, y ahí vas a ver que en la lista aparecen docentes, aparecen empleadas domésticas, aparecen albañiles, aparecen jóvenes como Nico Franco Vilches, que está haciendo un trabajo social muy fuerte en los salesianos y en los grupos de rehabilitación para personas con problemas de adicción,
a las drogas. Creemos en eso, en el trabajo social, creemos en lo horizontal de la conformación. Claro que cuando esto surgió, surgió en una mesa pequeña, porque a mí no me... Si bien yo tuve la propuesta durante el 2018 de prácticamente todos los espacios políticos, de cara al 2019, la propuesta de formar parte de los espacios políticos, lo rechacé porque no lo tenía pensado. Y después, con un grupo de conocidos, empezamos a hablarlo. Lo hablé con mi familia no está de acuerdo con esto, no, para nada. Que le vas a tener que... Sí, más de la mitad de mis amigos no está de acuerdo con esto, de que yo me presente, porque ven que la política, como se dice comúnmente, es sucia, que la política está llena de amenazas, de panfletos, de cuestiones que el carnaval del electoral que vemos en Río Tercero siempre, ahora va a ser una campaña corta de 3 meses, pero es todo una especie de... ya es común en Río Tercero que empiece a aparecer todo eso, la panfletería, la chicana, la agresión, y esa no es la idea de este espacio. Y como te decía, el conformar un espacio político y nombrar candidatos no es un mercado de pases de fútbol, no es por la cantidad de goles que hizo cada uno, porque queremos romper, en eso somos disruptivos, de no llenamos las listas, no vamos a llenar las listas de amigos, no vamos a llenar las listas de personas que porque están bien económicamente o porque son poderosas económicamente tienen el derecho a... Mi voto vale uno, el voto del intendente vale uno y el voto del trabajador más pobre o la trabajadora más pobre de la ciudad vale uno. En democracia lo que tiene es que el voto vale uno siempre. Después está lo que cada uno, el valor que le da a cada uno a eso, el valor simbólico y lo que representa para cada espacio político eso. En nuestro caso, estamos conformando los equipos de trabajo, a nosotros nos escriben, nos hablan, invitamos a los que se quieran sumar que nos escriban en las redes y nosotros los convocamos a los lugares a donde nos reunimos, no tenemos local partidario, no tenemos dinero. Entonces lo hacemos en los espacios públicos. Claro. El otro día me gustó mucho una nota que me hizo Baltasar Vargas donde decía, primo, el profe que hace política como los griegos. Yo simplemente se lo mencioné y él lo hizo un título y a mí me encantó. Y es porque en la antigua Grecia se reunían en los espacios públicos a debatir. Solamente hay que decir que, contrariamente a los griegos, que únicamente se reunía la élite dominante de Atenas, por decirte, acá en este caso... un albañil, una empleada doméstica, no tienen nada de élite dominante para Río Tercero. Y el espacio está abierto para toda esa gente que verdaderamente, recién te comentaba que una cosa es la teoría política y otra cosa es la praxis o la práctica política. De toda esa gente, de los 10 puntos que nosotros tenemos en un borrador de propuestas, okay, ya hemos sumado 2 o 3 puntos más porque la gente acerca problemáticas que a nosotros se nos escapan. Y ahí están las propuestas. ¿A dónde están nuestras propuestas? En la gente. Claro, las propuestas nuestras están en el trabajador, en el estudiante, en los jóvenes que te dicen, me tengo que ir de esta ciudad porque no tengo trabajo, no consigo, porque la universidad me sale muy cara acá y tengo que ir a la pública y tengo que trabajar de lo que sea, o tengo que desistir de seguir estudiando. Río Tercero no puede seguir pasando el tiempo y no tener una universidad pública. Y no estoy diciendo que sea una universidad pública que venga a tirar por el piso el trabajo muy loable que hacen las universidades privadas, sino que se puede gestionar de otra manera, con carreras que no pisen, si se quiere, las carreras que ya están, con otras carreras, con otras ofertas educativas. Ideas relacionadas al medio ambiente. No nos pueden fumigar más en la cabeza en los barrios más cercanos a los campos. Hay una legislación, bien, pero evidentemente no se respeta, porque las leyes muchas veces están hechas para torcerlas o no respetarlas. De repente alguien te fumiga en la cabeza. ¿Cuántos familiares vemos que lamentablemente que sufren de cáncer, de problemas respiratorios o que han muerto a causas del cáncer? Y de eso no se habla, porque es un tema tabú. Entonces es la hora de sacar todos los temas que realmente al vecino de Río Tercero le interesan. Bien, bien. Y tenemos toda una política de ir por cuestiones relacionadas al trabajo, a la educación, a la salud, al cuidado del medio ambiente, como una política desde el niño, una política proteccionismo y el respeto a la vida
pero de toda la vida, desde el animalito que nos gusta, desde la mascota y el animal que está en la calle, hasta toda alma que viva en Río Tercero, todos tienen que ser tenidos en cuenta por los espacios políticos. Muy bien. Y personalmente, nuestro grupo y yo personalmente, no me siento representado por ninguno de los concejales en este momento. Es por eso que vemos la necesidad de involucrarnos. Muy bien. Muy bien, Cristian Primo, con nosotros un primer panorama acerca de lo que ha sido el conocimiento a través de la posibilidad del manifiesto que se ha realizado desde este propio espacio, sin sello político, un espacio diferente a lo que veníamos transitando en lo común de la ciudad de Río Tercero en años anteriores a nivel intendencia y que, por supuesto, adentrado ya en el tema que será propiamente la campaña que cada uno de los espacios va a tener, tendremos las determinadas entrevistas, los momentos, las notas adecuadas con respecto a la programación que va teniendo cada uno de los espacios de cara a lo que será las PASO en nuestra ciudad. Gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias a ustedes. Avanzamos en Local Noticias con la información que estaba prevista para la jornada del día de hoy y tiene que ver con el cierre que se ha dado del VEA, Verano en Actividad, la actividad que desde el Patio Salesiano del Ceferino aquí en nuestra ciudad se viene desarrollando cada enero en esta quincena que se le dedica a los más pequeños, a una manera de actividad en lo lúdico y también en la evangelización, no solamente en el Patio del Cefe, también en Parque Monte Grande vienen desarrollando una hermosa tarea tras 25 años, gesto que por supuesto fue reconocido por el municipio también de nuestra ciudad. Así es, dando finalización a otras 2 semanas llenas de alegría y de fiesta, pudiendo decir que hemos concluido otro año más de VEA en Río Tercero. Hablamos del VEA, ¿de qué hablamos? Algo que está cerrando en el día de hoy, pero que los chicos lo tienen re claro todos los eneros en nuestra ciudad. Claro, son 2 semanas de actividades oratorianas, que son las características de nuestra casa, una casa salesiana, que tiene que ver con tarde de juego, de catequesis, de merienda, enseñando en este ámbito que es el patio, el compartir, enseñando los valores de estar por el otro y de querer al otro y aceptarlo también. Bueno, el trabajo con los pequeños, coordinadores, diagramación, trabajo previo, bueno, y vivirlo intensamente, ¿no? Y ahora en estas patrullas que se forman y que también ha tenido Parque Monte Grande como eje. La verdad es que fue un trabajo desde principios de enero, antes que estamos juntándonos, haciendo cosas, pidiendo donaciones, trabajando mucho para que todo salga lindo y organizando todo, tanto el transporte, el traslado con los chicos, los juegos, los días de la murga, kermés, el día de los bomberos, el día de barro, que todo el mundo le gustó. La verdad que sí, salió todo muy lindo y la preparación y el cansancio valió mucho la pena. Muchos chicos nos han pasado por este VEA 2019. Y ayer llegamos unos 300 chicos a la murga de Parque Monte Grande, que recorrimos las calles, hicimos la murga, llegamos todos los chicos del CEFE para allá y Ale los contó y unos 300 chicos merendando todos y recorriendo las calles en Parque Monte Grande y la verdad que fue hermoso. La realidad es de todos los barrios de la ciudad, ¿no? No solamente de lo que circunda aquí el Ceferino en la zona de Barrio Las Violetas. Exacto, claro, la invitación se hace tan amplia y del boca a boca se transmite tanto eso que terminan viniendo chicos de todos los barrios de Río Tercero. Y tenemos esta cosa, bueno, este año tuvimos un regalo muy especial. La Municipalidad de Río Tercero decidió declarar al VEA de interés social. Entonces hemos tenido como un reconocimiento después de tantos años, más de 25 años que se viene haciendo esto, para la ciudad. Un regalo para nosotros, si bien uno no hace las cosas por reconocimiento, pero bueno, vienen bien estos mimitos al alma que tenemos nosotros acá. Me imagino, tenerlos acá en la tarde, las meriendas, qué comer, conseguir donaciones encargadas desde siempre, desde el día cero, podríamos decir, de todos los VEA. Sí, así es Mariel, ella sí está. Bueno, sí, en primer lugar agradecer a toda la gente que ha colaborado en las donaciones, porque son muchos chicos y bueno, siempre la gente ha colaborado y ha estado con nosotros. Así que, del nombre de todos los chicos, agradecer a toda la gente que se acercó y nos ha traído donaciones, así sean de bolsitas chiquitas de bizcocho, pero iban sumando sobrecitos de jugo y bueno, pero bueno, hoy terminamos el VEA, no quedó nada,
pero los chicos se van todos contentos. ¿Cuándo se empieza a planificar el BEA 2020? ¿Ya? Y la verdad que ya estamos pensando, recién con Allen lo estábamos mirando para ver quién metió de coordinadores, pero la verdad que ya se empieza desde ya a coordinar todo y empezar a organizar, porque la verdad que son muchas cosas en las que hay que estar atento y estar organizando, porque es mucho. Me falta la mitad. Te extraño, no hay nada si no estás. Te extraño y me duele la verdad. Que sin mí tu mundo es más feliz. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión, y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Y seguimos compartiendo con ustedes todo lo que fue pasando también en enero, y en este caso con algunos artistas riotercerenses que se han presentado en distintos festivales de la región, precisamente del Valle de Calamuchita, que estalla en festivales y que son festivales que ya integran el circuito de festivales a nivel provincia. Por eso queremos rescatar esta nota que hicimos con los hermanos Kerro, que siempre cuesta tenerlos a todos juntos, porque todos saben que son muchos ellos y que vienen haciendo música desde hace muchísimo tiempo. Estuvimos con todos ellos en Embalse luego de su presentación. Bueno, con la alegría de presentarse una vez más en este festival que es importante en el Valle y que cada año se consagra más. Sí, se ha hecho muy grande, lo dije ahí arriba del escenario, y bueno, obviamente que es un gusto estar. Y bueno, contentos porque recién nos bajamos y con toda la adrenalina, digamos, pero contentos con lo que hicimos. ¿Cómo vivieron el estar una vez más aquí?
Muy bien, como te digo, habíamos preparado esta vez canciones propias, digamos, hicimos de 6 canciones que interpretamos, 3 canciones de nuestras, así que eso, más orgulloso todavía, ¿no? Bueno, un milagro poder encontrarlos y que todos estén, porque es difícil encontrarlos en el año a todos juntos. Y la única manera es así, después de una actuación, bajando el escenario. Pero bueno, como dijo Enrique, muy contentos. Primero de estar una vez más en este festival juntos y bueno, y haber estado con la gente de acá que nos recibió muy bien. ¿Cómo ha sido el año de los hermanos y cómo sigue ahora, al menos en el verano? Bueno, el año fue intenso, estuvimos trabajando mucho en actuaciones en vivo y bueno, preparando también lo que fue la inauguración del estudio, que también trabajamos mucho en eso. Y como todos los años venimos ensayando y sacando canciones, preparando cosas nuevas y autogestionándonos. Bueno, Nico, con los hermanos, con los flacus y con tu papá, o sea, una historia musical arriba, ¿no? Sí, señor, me toca ser el más viejo. La cigüeña me trajo primero, ¿viste? Así que sí, muy contento, feliz de compartir el escenario con mis hermanos. Bueno, aparte este festival tiene una magia, ¿no? ¿Qué significa para vos de tantos años de música seguir haciéndolo, seguir compartiendo? En realidad hace muchos años, hoy me lo preguntaban también, capaz que me puedo jubilar, nada. Pero tengo como cada vez más ganas, ¿viste? Y aparte me pasa algo que, no sé si es la vejez o la entrada a la vejez, pero me pongo nervioso como el primer día, o ansioso, no sé si es nervio, pero hoy tuve todo el día así, con una sensación, ¿viste? De que no veía la hora que llegara, ¿eh? ¿Te cogiste en la panza? Sí, no, venía en la ruta callado, ¿viste? Mi señora me dice, ¿qué pasa? No, estoy ansioso por subir el escenario, nada, cada vez tengo más ganas. Así que espero que mis hermanos me sigan aguantando. José, ¿hay sueños para cumplir con los hermanos? ¿Tienen, qué proyectan? ¿Qué les gustaría que suceda? ¿O qué más podrían conseguir, ¿no?, en este camino? Y no, sí, sueños. Obviamente que hay muchos, pero por ahí no nos planteamos objetivos muy largos. Uno de los sueños era terminar bien la sala de ensayo, el estudio de grabación. Y bueno, hoy podemos decir que está cumplido prácticamente. Y en lo musical, en el tema actuación es lo que salga, siempre es un sueño más. Venir a este festival todos los años es volver a cumplir un sueño. Sí, sí. El pasado fin de semana, el otro festival muy convocante en nuestra región fue el de La Cruz, que está próximo a cumplir sus bodas de oro. Ayer veíamos la nota con Mauricio Jaimes, el intendente, y también allí se hicieron presentes artistas riotercerenses. Por eso destacamos esta nota, por eso participamos en los festivales, para poder mostrar a ustedes cómo nuestros artistas también van teniendo la oportunidad de ser conocidos más allá de Río Tercero. Y Franco Cabullo fue él, se presentó y recibió la ovación del público. Mis esperanzas al tiempo, pude cantarle a un amor al que no tuve ni tengo. ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mi sueño? Salva la soledad por no tenerte en mis brazos. La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. Si yo no siento el dolor del que vive de recuerdos, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón, el que sepa lo que siento? Sí, bueno, antes que nada, muy buenas noches, Sole, a todo el canal, toda la audiencia. Vivimos una noche hermosa, la gente se prendió, gustó y bueno, nosotros nos sentimos muy cómodos, tratando de dar lo mejor, así que muy contentos nos vamos, muy muy contentos. ¿Cómo viene el verano de Franco Cabullo, de toda la banda? ¿Cómo han estado? Venimos re bien, de hecho, bueno, tuvimos la semana en Cosquín, en espectáculos callejeros, la Peña Oficial. Bueno, estuve cantando también con Facundo Toro, que bueno, me invitó a cantar en la Peña Oficial. Venimos ayer de Villas Casubi, en el festival, del Festival de Villas Casubi. También, bueno, ahora La Cruz y mañana en el Festival de Quilino del Cabrito. Bueno, porque salí seleccionado en el pre-Quilino como ganador.
de solista masculino, así que bueno, ya venimos con una grilla extensa y a full, con todos los días tocando. Bien. Bueno, ¿cuál es la perspectiva también para ustedes después de estos festivales, después de la fusión que viene el verano? ¿Sueñan con grabar, con alguna de esas cuestiones? Tal cual, de hecho, bueno, venimos desde la presentación del nuevo show que fue en La Peña el 7 de diciembre del año pasado. Y tratamos de justamente presentar un show innovado, un poco más profesionalmente trabajando, una escenografía, tratar de, bueno, siempre proyectar y crecer en esto, profesionalizarse, y queremos que con esto, ya bueno, tuvo mucho resultado en este verano, nos está yendo muy bien, así que queremos tratar de, en base a eso, tratar de, bueno, llegar a un disco, en lo posible, en un futuro no muy lejano. Gracias. Por favor, gracias a vos. Existió ante el amor del silencio, grítame de donde esté, a veces un día te encuentro. Otra particularidad que tuvo este Festival de la Cruz fue que por primera vez estrenó un himno, una canción que fue compuesta hace ya algunos años, pero que había quedado ahí en el tintero poder terminarla, poder agregarle letra, componerla bien musicalmente. Y en eso intervino otro río tercerense, Colo Segura, Fernando Segura, conocido aquí porque integró e integra varios grupos folclóricos, también de otros géneros musicales, y que siempre está cantando, y es uno de los músicos que más saben en Río Tercero. Y por eso, junto a un cruceño, a Miguel en este caso, compusieron la canción y el viernes la estrenaron, ¿no? Queríamos dejar de conversar con ellos y que nos cuenten cómo fue esa experiencia. Bueno, esto fue escrito hace tiempo, ya hace el 2007 que veníamos, porque yo soy integrante de un dúo, se llama el dúo cruceño, y lo habíamos grabado, sino que, bueno, faltaba un poquito. Nosotros somos un conjunto folclore básico, entonces faltaban instrumentos, y un día en una peña que nos juntamos con el Colo, le tiré la idea, lo presentamos con Mauricio Jaimes y le gustó la idea, porque bueno, le hace falta a este festival, que es un festival ya de categoría, de tener un himno propio. Entonces Colo fue el que puso toda la inspiración musical, los arreglos musicales, de lo que le faltaba al himno realmente, y de paso se animó y escribió una hermosa samba, que es la samba Pilar, donde dice que un festival y un amor te está esperando en la cruz. Así que si querés enamorarte, un festival y un amor te está esperando. ¿Cómo fue la experiencia, Colo, para vos también de componer con Miguel, de poder juntarse y compartir las ideas y esa poesía que construyeron? Sí, o sea, yo creo que, bueno, fue, yo creo que algo en conjunto, en lo cual uno, al no tener, digamos, la identidad cruceña, había que juntarse. Había que juntarse y mamar un poquito, digamos, de esas cosas y llegar a conocer un poco la cruz, un poco más por dentro, a través de su gente. Entonces ese fue el puntapié inicial. Después, bueno, la parte de composición musical, y bueno, fue un proceso largo que hasta los últimos días no estuvo terminado porque se le fueron agregando partes. Hubo músicos, la mayoría de riotercerenses y de Tancacha, que nos acompañaron, digamos, para poder hacer la parte musical. Pero bueno, la creación musical, digamos, fue parte mía, y como dice Miguel, o sea, lo que son las partes de las letras, ya muchas ya él tenía escritas, entonces nos aferramos a eso, y lo único que hicimos fue, digamos, darle una vista un poquito más comercial, si quisiera decir, para atraer al visitante a que visite el Festival de la Cruz, y que la gente de la Cruz tuviera una canción, un himno representativo, digamos, de su identidad como pueblo. Así que esa fue la idea general y la principal sobre la que trabajamos. ¿Se estrenó este año? ¿Anoche fue? Sí, no, ya fue estrenado en el 2007 con el formato original, que fue idea también de Alicia Vima, una intendente que estuvo aquí en ese año. Y bueno, después con el tiempo, con los procesos, por eso este año va a ser declarado de interés cultural, a los fines de que ya quede permanentemente, porque a veces cambian los gobiernos, dicen, ah, esto lo hizo fulano de tal, no, se olvidan, ¿no es cierto? Entonces este año, bueno, va a ser declarado de interés cultural por el Consejo Deliberante, a los fines de que ya quede plasmado ya como parte del festival.
entonces esto ya va a quedar para siempre, fue idea del Colo, y bueno, me pareció una excelente idea. Yo le quiero agradecer también a Colo, que con el profesionalismo musical que él tiene, no se desvió ni un ápice de la idea que yo tenía del himno, y ha quedado plasmado como yo lo quería, y eso como le gustó al pueblo, y porque el pueblo se vio identificado, porque yo soy un hijo de este pueblo, y sé lo que... Entonces le contaba historia de que Cafrune, por ejemplo, cantó en el agua, cantó en las pasarelas. Entonces lo inspiró a la samba de él, que dice que Cafrune lo cantó ahí su primer presentación, por eso el escenario se llama Jorge Cafrune, por la primera vez que el turco se presentó aquí. Y ha dejado su mensaje, ¿no es cierto?, para que nosotros lo transmitamos a la gente. El efeméride del día de hoy, en este 5 de febrero, ya por supuesto saludar a todos los que realizan esta tarea tan noble, ¿no?, del trabajo deportivo en cada uno de los órganos en los que le compete, no solamente en el ámbito municipal, como es el caso de esta información que estamos compartiendo con todos ustedes, sino también a todos los que silenciosamente de alguna manera u otra van haciendo de la cultura, del deporte, toda una entidad, con el trabajo que conlleva, con el sacrificio, con las gestiones, con todo lo que es necesario realizar para que el deporte pueda estar ubicado dentro de las prioridades en la vida de las personas, partiendo fundamentalmente por el trabajo con los más pequeños, con los niños, porque es allí, en este ámbito deportivo infantil, donde se van sembrando las pasiones, los anhelos, los frutos que vamos teniendo también después, cuando van creciendo y van desarrollando la actividad deportiva. Y siempre detrás está el trabajo de estas personas que van apuntalando, que van siendo un sostén, ¿por qué no?, también emocional. Así que a cada uno de ellos la salutación en esta efeméride en el día de hoy. Nos vamos yendo de Local Noticias con información de servicio, en este caso compartiendo con ustedes no solamente la música, sino también lo que respecta al tiempo. Por eso en esta placa vamos a compartir con ustedes los datos. Para el día de hoy, 14 la mínima y se estima que la máxima alcanzaría los 26 grados. Mañana miércoles, 16 la mínima, asciende la temperatura a 29 la máxima. Para el día jueves, 19 la mínima y ya 31, se estima que alcanzaría la máxima. Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás, ya ves, mi vida acabará. Sé que te ya no te importa si me quedo atrás, con el alma rota, ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que llanto en mí. Nos vamos despidiendo con la cortina musical Ha'ash con Primera Fila, haciendo este tema que se llama Sé que te vas. De esta manera ponemos punto final a la edición de hoy. Aquí en Local Noticias, mañana nuevamente la propuesta de encontrarnos a las 13 a través de la pantalla. Buen cierre de jornada. ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar. ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? ¿No ves? Mi vida se acabó. Ser más como